nombre es Josu Trincado, tengo 25 años de edad y bueno, vivo aquí en la ciudad de Caracas y soy artista en varios sentidos, artista visual, artista de circo y bueno, te invito a conocer un poquito de mi trabajo. A lo largo de mi vida yo he realizado varias labores artísticas. Empecé en la pintura, el dibujo, y ahí salté a la fotografía, el video, y luego entré como que en el área del circo. Es donde, bueno, ya hago un poquito de todo. Bueno, yo creo que me identifico con cualquier rama del arte que sea visual. Así, soy una persona muy visual y todo lo que es visual me gusta. Por lo mismo empecé con el dibujo, la pintura, las fotos, los videos, y trato de hacer eso, o sea, como que pintar con todo. De hecho, cuando yo hago malabares, en mi mente siempre estoy dibujando, es las figuras que hacen los patrones. O sea, cuando una persona conoce malabares y entra en el mundo de la numerología, te das cuenta de que todo es dibujo. O sea, realmente todos los lanzamientos y todos los tiempos que tú estás haciendo es para dibujar una figura. Entonces sí, yo creo que con lo que más me identifico es el dibujo. Bueno, afortunadamente yo creo que sí puedo como que fusionar todo lo que hago del arte y sí, o sea, es como que en cuanto al dibujo y la pintura, o sea, yo mismo me diseño mis vestuarios. Yo mismo dibujo los patrones, hago todo tal cual como yo quiero salir en función. Estuve bastante tiempo también como que en conservatorio y aprendiendo el área musical y trato de yo mismo editar mis canciones y todas las cosas para que el show del avispado, el unipersonal, sea con música mía. Y bueno, cuando me dedico a las fotos y al video, ahorita actualmente más que nada estoy haciendo fotografías y videos con respecto a circo, porque uno como artista pasa de que te presentas millones de veces y te pasan millones de material de registro audiovisual que el 90% no te sirve para nada, porque de nada me sirve que me tomes una foto si es cuando se me cae la clava. Entonces sí, siento que le grabo como que una fusión de todas las artes que hago y sí, se puede fusionar. Participar mucho en foros ni nada de eso porque considero una persona de pocas palabras, pero la única vez que participé en foros o algo así fue cuando se estaba activando la Red Nacional de Arte Circense aquí en Venezuela. Eso fue como en el 2014-2015, que se hacían foros y reuniones aquí en UNEARTE para que la universidad aceptara meter el circo como un penso y que uno pudiera graduarse como artista de circo en la Universidad de las Artes. Bueno, durante mucho tiempo trabajé así como artista independiente. Ahorita es como que tengo una agrupación que se llama Ike. O sea, eso no, sí, literal, se llama Ike. Nos puede buscar como Ike Producciones. Y somos puras personas que somos artistas de circo, que tratamos de autoproducirnos todo. Nosotros hacemos nuestra música, nosotros nos hacemos nuestra iluminación, nuestro todo. Y paralelamente ahorita también estoy trabajando como con otra agrupación que se llama Ingrávidos, que está un poquito más producida porque es algo que ya tiene mucho más tiempo. Bueno, el mensaje que yo intento transmitir cuando me expreso artísticamente es en busca de eliminar los prejuicios. Cuando empecé con la fotografía, al principio durante muchos años me dedicaba a la fotografía de calle. Y en mi trabajo de fotografía de calle yo intentaba siempre era plasmar esa realidad que la gente normalmente ignora. O sea, es decir, podía irme fácilmente a Plaza Venezuela, a meterme debajo del puente que cruza entre la plaza y la central, a documentar la vida de las personas que viven ahí. O sea, es que es como un tema que normalmente la gente ignora, porque es un habitante de calle y es así como que hay. Hacen para no verlo. Entonces no, yo siempre como que me interesaba en cómo es su vida, por qué llegó a eso, y me di cuenta que hay como que muchas personas que uno ve en situaciones chimbas que son mucho mejor personas de los que tú ves por ahí normalmente. Y en mi show de circo, el unipersonal del avispado, el mensaje que yo intento dejarle al público es eso, es eliminar los prejuicios, porque me parece burda y chimbo y uno también lo vive normalmente, ¿sabes?
me han visto personas hacer malabares en un semáforo y me tratan como de menos, cuando la misma persona me aplaude emocionadamente cuando trabajo en un teatro o cuando me presentaba, por ponerte un ejemplo, en la carpa de los Valentinos, porque mucho tiempo fui malabarista en ese circo. Entonces el mensaje que yo siempre intento como que dejar es eso, es como que ir eliminando los prejuicios poco a poco. Bueno, con el circo yo empecé con los malabares y soy especialista, o sea, soy malabarista especializado. Empecé con juguetes de contacto, el cristal, ¿sabes? El contact, tal. Pero y ahorita actualmente como que lo que más hago es clava, porque me gusta mucho jugar cantidades, 5 clavas, 6 clavas. Pero de malabar te hago un poquito de todo, te hago diablo, te hago swinging, te hago clavas, aros, pelotas para arriba, pelotas de rebote, hago monociclos, también trabajo de equilibrista. Y ahorita actualmente me estoy especializando más en la acrobacia de dúo. Bueno, yo siempre, en lo personal, siempre prefiero el trabajo manual. Así, mientras más dependa de uno, mejor. Cuando comencé en la fotografía, mis primeros años, como no tenía suficiente dinero como para comprarme una cámara digital, y en la casa conseguí que mi abuelo tenía una réflex de rollo, comencé como que a hacer muchas fotos analógicas. De hecho, tengo mi laboratorio en la casa y yo mismo me revelo todo. Y cuando pasé a lo digital, también siempre prefiero mil veces que todos los controles sean manuales. Yo controlar el enfoque, yo controlar la luz, controlar absolutamente todo. De hecho, creo que por eso soy un poco enemigo de los grabar con teléfono, porque el teléfono es como que lo hace todo por ti, te pone la exposición, te pone todo, y es así como que a mí me gusta tener todo manual. Y en el circo y en la cosa también es así como que me gusta que todo sea manual. Prefiero que todo dependa de mí que a que dependa de alguien más o de algún aparato. Sí, yo creo que sí haría esto por el resto de mi vida. O sea, las fotos y los videos jamás los voy a dejar. Y el circo yo creo que tampoco. Y cuando llega el momento en el que el cuerpo ya no me dé para ser un intérprete, creo que sería el momento de esparcir mis conocimientos y dedicarme a la enseñanza, pero sí, siempre dedicándome al circo y a los audiovisuales. Sad days are a high life, having trouble in the nighttime. Still looking for a lifeline. It could be a